mi nombre es Olga y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo. Hoy vamos a hablar un tema de cómo encontrar la motivación, cómo buscar ese porqué para empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Así que si quieres encontrar tu motivación y encontrar tu porqué, no te vayas y venimos después de la intro. Ok, pues en este video vamos a hablar de cómo encontrar nuestro porqué, cómo encontrar esa motivación, esas ganas para poder cambiar nuestros hábitos, para poder cambiar nuestro estilo de vida y poder llegar a nuestra meta y lograr nuestros objetivos. Y lo que pasa es que muchas veces decimos yo quiero hacerlo, yo tengo que hacerlo, muchas veces sabemos, incluso hasta por temas de salud, que tenemos que cambiar el estilo de vida, pero no nos decidimos, siempre hay algo que nos frena, siempre hay algo, se nos acaba la motivación y volvemos hacia atrás, empezamos muy motivados y yo me identifico mucho con esto porque hace 5 años cuando yo comencé a cambiar mi estilo de vida, yo también me llenaba de motivación a cada semana y salía y hacía ejercicios por solo 5 días o cuando más por 10 días, empezaba a comer saludable y comía saludable para mí era decir pura ensalada con pechuga de pollo. Y la verdad es que ninguna de estas cosas que yo estaba haciendo eran hábitos sostenibles en el tiempo, porque ya a los 10 días toda esa motivación se acababa y volvía de nuevo a mis malos hábitos. Entonces, el primer tip o la primera recomendación que yo les daría sería: ustedes necesitan encontrar su porqué. ¿Qué significa esto? Usted debe tener una conversación con usted, y siempre les he dicho a través de mis redes sociales que no hay conversación más importante con uno mismo. No hay conversación más importante que la que uno tenga con uno mismo. Es necesario a veces, para poder encontrar nuestro porqué, sentarnos a hablar con nosotros mismos y hacernos preguntas. ¿Por qué yo quiero cambiar mi estilo de vida? ¿Qué es lo que me está impidiendo que yo sea lo que yo quiero ser? ¿Qué es lo que me está impidiendo que yo llegue a la meta que yo quiero llegar? Muchas veces queremos algo de corazón, pero no tenemos la fuerza para llevar el plan a cabo. Y esto pasa mucho cuando queremos cambiar de hábito, cuando queremos cambiar el estilo de vida. En muchas ocasiones estamos incluso hasta enfermos, porque así me pasó a mí cuando yo comencé a cambiar de hábitos. Cuando usted encuentre su porqué, un tip que siempre le doy a todos los que me siguen es que lo anoten. Cómprense un cuaderno y anótenlo todo. ¿Cuál es tu porqué? ¿Cuál es esa fuerza que a ti te va a llevar a seguir adelante cuando te vengan las ganas de rendirte? Anótenlo todo, hablen con ustedes mismos, háganse preguntas a ustedes mismos. Todos tenemos esa fuerza interior para cambiar todo lo que queramos cambiar. Todos tenemos esa fuerza interna para ser quienes queremos ser y lograr todo lo que queremos lograr. Lo que pasa es que muchas personas no saben ni tan siquiera qué es lo que quieren en la vida y por eso no logran las metas que se proponen. Es importante hablar con nosotros mismos y descubrir dentro de nosotros esa motivación que nos va a hacer cambiar todo lo que queramos cambiar, no solamente a nivel de salud o a nivel de nutrición, sino todo en la vida. Todas esas respuestas están dentro de nosotros. Entonces, el tip número uno para mí sería: encuentra tu porqué, habla contigo mismo, ten una conversación contigo mismo y pregúntate qué es lo que tú quieres hacer con tu vida y cuál es el porqué y cómo lo vas a hacer. Busca estrategias, busca ayuda si crees que es necesario. Otro tip que les doy, este vendría siendo el segundo: el entorno es extremadamente importante. A veces queremos cambiar y estamos llenos de ganas, de motivación y de fuerza, pero nuestro entorno no nos favorece. Estamos rodeados de personas negativas, estamos rodeados de personas que nos frenan,
que de ese tipo de personas que cuando tú tienes un sueño o una meta, ellos en un segundo pueden destruirte todo el sueño que tú tengas. Entonces, limpiar tu entorno, limpiar las redes sociales. Hoy en día se consume la gente en todas las redes sociales, comparte vidas ficticias, vidas que no son reales. Y directa o indirectamente esas cosas también nos afectan. Si tú estás consumiendo algún contenido que no te está haciendo crecer, algún contenido que no te favorece, algún contenido que no te mantiene motivado, elimina a toda esa gente que no le aporta nada positivo a tu vida. Es duro, pero es necesario, porque solo cuando tú elimines todo lo que te está frenando, ya sea en tu entorno, ya sea redes sociales, contenido que consumes, personas con las que hablas a diario que te generan más ansiedad que beneficio, limpia tu entorno. Eso es súper importante. Tip número 3. Empieza de a poco. Si es, por ejemplo, cambiar de hábito, cambiar de estilo de vida y vienes con muchos años de tener un estilo de vida poco saludable, digamos que de comer mal, de tener una vida extremadamente sedentaria, tienes que comenzar poco a poco. A veces nos desesperamos y queremos cambios de la noche a la mañana. Llevamos 10 años comiendo mal, llevamos 20 años teniendo un estilo de vida terrible, pero sin embargo queremos cambios en un mes. Y eso no es sostenible, eso no es algo que puedas llevar, digamos que a largo plazo. Es decir, piensa con cabeza, saca tus prioridades, anótalo todo en una lista y ve paso a paso. Cada meta que te propongas, proponte metas pequeñas cada semana. Digamos, la semana que viene vas a empezar a consumir más agua porque te has dado cuenta que no tomas suficiente agua. La otra semana vas a incrementar el ejercicio, vas a incluir el ejercicio a tu día a día y vas a hacer 2 días a la semana. La próxima semana te vas a proponer hacer 3 veces ejercicio a la semana. Y así sucesivamente, ve poco a poco para que no te aburras, para que no te canses, para que tengas la oportunidad de que tu cuerpo y tu mente empiecen a asimilar el cambio. Porque lo que rápido viene, rápido se va. Y si quieres cambiar todo de la noche a la mañana y coger y empezar a hacer 6 días de ejercicio y eliminar todos los procesados que llevas comiendo durante años, vas a terminar abandonando el proceso. Vayan poco a poco y pónganse metas pequeñas que puedan cumplir cada semana. Una vez que ya usted tenga los hábitos creados, que ya estés, que tengas un estilo de vida que pueda ser sostenible, entonces ponte metas más grandes y cada día ve llegando más al objetivo donde tú quieres llegar. La motivación está en cada uno de nosotros. Todos tenemos el poder de llegar a ser quienes querramos ser, pero la verdad es que tenemos que creer en nosotros mismos y muchas veces nos cuesta demasiado. Muchas veces podemos creer en cualquiera que se nos pare a nuestro alrededor o decir, no, mira, esa persona lo logró, yo no lo voy a lograr. Todos esos pensamientos de yo no puedo, esto no es para mí, yo no nací para eso. A mí a diario recibo mensajes en Instagram que me dicen, ay, Olga, yo no sé cómo tú te levantas a las 4:30 de la mañana a entrenar. ¿Qué va? Yo no soy una persona de levantarme temprano. Cuando uno no tiene claro sus prioridades, uno hace todas estas cosas. Dice, yo no soy persona de levantarme temprano, yo no soy persona de hacer ejercicio todos los días, yo no puedo, yo no soy capaz. Y estamos todo el tiempo con el no puedo, no soy capaz. Y todas estas cosas se van metiendo en nuestro cerebro. Y ustedes deben de entender que nuestro cerebro cumple órdenes. Y todo lo que tú le dices, él termina creyéndoselo. Si todo el día tú te estás diciendo, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no lo voy a lograr, eso no es para mí, yo no soy una persona que se levanta temprano, esa es la información que tú le estás dando a tu cerebro. Tienes que cambiar toda esa mentalidad negativa por una mentalidad más positiva. Empezar a hablarte con el sí puedo, con el yo lo voy a lograr, yo soy capaz, yo puedo lograr todo lo que yo me proponga, porque créeme, todos somos capaces de lograr todo en la vida. Solo basta proponérselo, solo basta organizar nuestras prioridades y solo basta sacrificarse. Es bueno que sepas que ningún cambio en la vida, ninguna persona exitosa ha llegado a donde ha llegado de la noche a la mañana, sin pasar trabajo, sin tener sacrificios. Muchas de ustedes a veces me dicen, ay, pero lo que tú lograste, yo quisiera lograr eso, yo quisiera tener ese cuerpo.
pero entonces también me dicen, no soy persona de levantarme a las 4:30 de la mañana. Entonces, bueno que entiendas que todo, absolutamente todo, tiene un sacrificio y tiene un coste. Todo cuesta. Todo lo que realmente vale la pena cuesta. Y debes de saber que si quieres de verdad lograr objetivos grandes en tu vida y que todas tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad, vas a tener que pasar muchas veces por cosas no tan bonitas, no tan agradables, no todo siempre es como las novelas, como los cuentos de hadas. No, vas a tener que pasar dificultad, pero justo detrás de esa dificultad es donde vas a encontrar tu verdadero propósito, es donde vas a encontrar que vas a poder llegar a tu objetivo, que vas a poder llegar a tu meta. Créanme que todo está en nosotros, la motivación está dentro de nosotros, la fuerza de querer lograr algo está dentro de nosotros, pero tienes que proponértelo y tienes que creerlo. Tienes que empezar a cambiar toda tu manera de negativa, toda esa mentalidad que tienes, el contenido que consumes, las personas con las que te relacionas. Si tú sientes que nada de eso te está favoreciendo tu vida, es hora de hacer un cambio. La decisión está en ti y eres tú la única persona que puede decir, yo quiero esto para mi vida y yo voy a lograr eso para mi vida. Así que nada, no tengo mucho más que decirle porque sé que con estas palabras les va a llegar el mensaje de que en cada uno de nosotros está la decisión. Todas las personas pueden ser exitosas. Todas las personas. No existen límites cuando una persona decide ser exitosa en cualquier área de su vida. Pero tiene que nacer de uno mismo y proponerse una meta y llegar y llevar a cabo el plan hasta el final. Nada, mis amores, espero que este video les ayude mucho a encontrar su porqué, a buscar su verdadera motivación. Y déjenme en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver. No se olviden suscribirse al canal, seguirme en todas mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Olga del Barrio. En Instagram me encuentran como Lifestyle by _Olgi. Y aquí en YouTube como Lifestyle by Olgi. Les mando un besote. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por su apoyo. Y nos vemos en un próximo video.